sucede que he leído los cuentos de Quiroga. Creo que eso justifica el no aceptarlo. Sin embargo, esos cuentos, cuando uno los lee, no impresionan mucho. Pero después en la memoria, sí. Es decir, que Quiroga escribió esos cuentos no para ser, bueno, leído atentamente, sino para ser recordado después. Es decir, esos cuentos, bueno, cuestan cierto esfuerzo para leer, pero después uno los recuerda como algo fuerte, ¿no?